En el anterior bloque del curso vimos cómo usar la herencia para derivar nuevas clases a partir de clases ya existentes. En este bloque, con el que iniciamos la parte avanzada del curso, nos centraremos en uno de los aspectos más importantes y poderosos de la herencia en C ⁇ las funciones virtuales. Pero antes de trabajar con ellas, empezaremos viendo por qué son tan importantes en C ⁇ ¿Y para qué las necesitamos? Cuando vimos cómo se construyen las clases derivadas, aprendimos que cuando se crea una, siempre se compone de varias partes. Una parte que recibe de la clase o de las clases de las que hereda y una parte que pertenece a la clase misma. Este sería un ejemplo de lo visto hasta ahora con una clase padre y una clase derivada. Cuando aquí construimos un objeto de tipo derivada que hereda de padre, va a estar compuesto por una parte que hereda de padre y que siempre se construye primero y una parte derivada que se construirá en segundo lugar. La herencia implica una relación es un entre dos clases. Derivada es un padre, así que es lógico que contenga una parte padre. Hasta aquí nada nuevo. Pero, ¿qué ocurre si queremos crear punteros o referencias a objetos derivados? Con lo que empezamos a situarnos, lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar con punteros y referencias en clases que heredan de otras clases. Aquí hemos creado un objeto tipo derivada y de nombre derivada y lo hemos inicializado con un valor de 5. Ahora repaso de sintaxis. ¿Cómo creamos una referencia y un puntero a este objeto derivada? O dicho de otro modo, ¿cómo creamos una referencia y un puntero de tipo derivada y los inicializamos con el objeto derivada que ya hemos creado? Es algo que ya damos por amortizado, así que debes saber crearlos sin problema. Así que créalos. Practica. Si lo has hecho sin problema, excelente. Si no, vuelve a ver los temas sobre referencias y punteros y practica. Ver y entender algo en un determinado momento no significa que ya lo dominemos para siempre. Si tiempo más tarde debemos usarlo y seguimos sabiendo cómo hacerlo, podemos empezar a decir que lo dominamos. Si no es así, pues a seguir practicando con paciencia. Esto es muy importante porque si a estas alturas del curso tenemos dudas en los fundamentales, como debe serlo ya declarar punteros o referencias, nos va a ser muy difícil seguir avanzando en temas para los que necesitamos unos fundamentos muy sólidos. Así que no dudes en repasar y repetir una y otra vez y volver a ver siempre que tengamos dudas. Vamos a repasarlo aquí ahora también. En los dos casos queremos crear tipos derivada. Así que en los dos tendremos que empezar con el nombre del tipo derivada con mayúscula. Lo primero que queremos crear es una referencia. Que sabemos que se crea con el ampersand y luego debemos poder identificarlo. Lo que va apareciendo ahí en un color gris son las ayudas de Copilot, pero vamos a darle un nombre, por ejemplo, r derivada. Así hemos declarado una referencia de tipo derivada. Y ahora vamos a inicializarla con el objeto derivada que ya tenemos. Así que entre llaves, por una vez acierta Copilot, incluimos el nombre del objeto derivada. Pues así, hemos creado una referencia de nombre R derivada, que es un alias del objeto derivada. Para crear un puntero muy similar, después del tipo derivada, indicamos que es un puntero con el asterisco. Y le damos un identificador, P derivada, por ejemplo. Y ahora para inicializarlo, de nuevo entre llaves. Pero ya sabemos que un puntero lo único que puede almacenar es una dirección en memoria. Así que al nombre del objeto derivada tenemos que anteponerle el operador de dirección que es un ampersand. Otra vez. Sí, ya sé que a muchos esto de los asteriscos y los ampersandes los vuelve tarumbas. Pero a ti ya no tiene que ser así o algo está fallando. Este tal como lo usamos aquí, ampersand, es el operador de dirección, que nos devuelve la dirección en memoria del objeto que le pasamos. Es un operador unario, aquí la dirección en memoria que nos devuelve es la del objeto derivada con el que queremos inicializar nuestro nuevo puntero p derivada. Y este ampersand no tiene nada que ver con este otro que usamos para crear una referencia. Y tenemos que saber diferenciarlos por el contexto sin la más mínima duda. Es muy sabido que el creador de Python le llamó así ese lenguaje por el grupo de humoristas de Monty Python. Pero sin duda para humoristas, humoristas, los diseñadores de C y C ⁇ Para los que ya tengan claro algo a estas alturas que debe ser tan sencillo como crear una referencia y un puntero, e inicializarla con un objeto ya existente, seguro que les parezca un pesado, pero prefiero pasarme que quedarme corto. Ahora que ya tenemos un objeto, una referencia y un puntero, vamos a ver cómo acceder con cada uno de ellos a la función getNombre, que como vemos está definida tanto en la clase padre como en la clase derivada. Ya sabemos también cómo se comportará el compilador ante una situación así. Lo hemos visto en el reciente bloque dedicado a herencias. Pero antes nos paramos en la sintaxis. ¿Cómo tenemos que hacer para llamar a la función getNombre con cada una de estas tres variables? Advirtiendo que no se puede usar el operador de resolución de alcance de momento. ¿Cómo? Pues de nuevo vuelve a hacerlo y de nuevo aplícate lo dicho arriba, si lo haces de un tirón o si tienes dudas. Vamos a hacerlo tanto para la función getNombre como para la función valor. dos funciones que derivada hereda de padre. Pero mientras que en la clase derivada existe otra función getNombre, no existe otra función valor. lo que nos va a servir en un momento para entender la funcionalidad. Pero antes seguimos con la sintaxis. Desde luego, con el propio objeto derivada es trivial, usando la sintaxis de punto, el operador de acceso a miembro de clase. Con la referencia, exactamente lo mismo. Ya sabemos que en definitiva una referencia no es más que un alias a un objeto. Así que igual, r derivada punto get nombre. Pero con el puntero cambia. Porque tenemos que usar el operador de acceso a miembro de puntero de clase, la sintaxis de flecha, que ya sabemos que indirecciona y accede a la vez. Si esto está claro, dejamos la sintaxis y pasamos a la funcionalidad. ¿Cuál será el resultado de estas tres llamadas a la función getNombre? Ya sabemos que en general si una clase derivada tiene un miembro con el mismo identificador que la clase padre, el de la clase derivada oculta o ensombrece al de la clase padre que no se ejecuta. Lo podemos ver en el resultado con objetos de tipo derivada. Sea un objeto, una referencia o un puntero, los tres funcionan de modo correcto como vemos en la salida enmascarando la función de la clase padre y ejecutando la de la clase derivada. Mientras que en el caso de getvalor, en los tres casos se ejecuta la función heredada de la clase padre, porque la clase derivada no cuenta con esa función y por tanto no enmascara a la de padre. Pero ya dijimos que los objetos derivada que creemos tienen una parte de la clase padre y una parte de la clase derivada. Crear referencias y punteros de tipo derivada a objetos derivada está claro. Es lo que hemos hecho aquí. Pero la pregunta es si C ⁇ nos permite o no crear punteros y referencias de tipo padre a objetos de tipo derivada. Al fin y al cabo la clase padre es parte también de la clase derivada. Así que lo que queremos es crear referencias y punteros a objetos derivada, pero cuyo tipo en lugar de derivada, como aquí, sea de tipo padre. La reacción ante dudas como esta suele ser la de: ¿pero esto para qué? Pues es algo muy importante que, como iremos viendo, está en la raíz del uso de funciones y clases virtuales en C. Pero de momento decir que sí que C ⁇ nos permite crear referencias y punteros a un objeto derivada que sea de tipo padre, no de tipo derivada. Sí, nos permite hacerlo, pero qué sencilla sería la vida sin los peros. Lo vemos en detalle. El objeto derivada no sirve ya el que tenemos porque ya decimos que sigue siendo un objeto derivada. Lo que cambia es que ahora lo que queremos es crear una referencia y un puntero no del tipo derivada como aquí, sino del tipo padre. Pero sí inicializarlas como aquí, con un objeto de tipo derivada que es el que ya tenemos creado. En cuanto a la sintaxis ya debería estar clara. Simplemente sustituimos el tipo derivada por tipo padre. Vamos también a darle un identificador diferente. Pero los inicializamos exactamente igual que lo hacíamos aquí, pasando el objeto derivada y la dirección en memoria del objeto derivada. Vemos que el compilador lo admite sin lanzar ningún error. Al fin y al cabo, un objeto derivada es un padre, como ya sabemos. Así que nada nos impide hacerlo. Hasta aquí todo claro. Pero, ¿qué ocurre ahora si con esta referencia o con este puntero, con cualquiera de los dos, queremos acceder a la función getNombre? que sigue estando presente en la función padre y en la función derivada. ¿Qué función getNombre usará esta referencia o este puntero? ¿La definida en la clase padre o la definida en la clase derivada? De nuevo, la sintaxis es exactamente igual utilizando ahora esta referencia y este puntero. Pero veamos lo que ocurre ahora cuando ejecutemos el código. Podemos ver como tanto R padre como P padre han ejecutado la función de la clase padre, no la de la clase derivada. La razón se encuentra en la relación unidireccional que se establece en las herencias. La relación es un, porque derivada es un padre, pero padre no es una derivada. Y tanto R padre como P padre son objetos de tipo padre como aquí hemos indicado. Y más allá de cómo los hayamos inicializado, solo pueden acceder a los miembros de la clase padre, no de la clase derivada. Por eso no puede acceder a la función get nombre de Derivada, que no oculta a la de padre, que es la que ahora se ha ejecutado. Estos objetos podemos inicializarlos como tipo padre desde un objeto derivada, pero este nuevo objeto solo tiene acceso a la clase padre, no a la clase derivada de la que no hereda. Por eso mismo, si desde cualquiera de estos objetos intentamos acceder a la función getValorDoblado, que está definida solo en la clase derivada, tendremos un error que claramente nos dice aquí el compilador que la clase padre no tiene ningún miembro get valor doblado, lo que es una muestra más de que los objetos padre no pueden acceder a los miembros de derivada. Insistir en que esto es muy importante porque es lo que explica la necesidad de usar clases y funciones virtuales en C++, como iremos viendo en los próximos videotutoriales. Por hoy terminamos con este nuevo programa, algo más elaborado, que seguiremos usando en los próximos videotutoriales para entender el uso de virtual en C++. Aquí tenemos tres clases sanador, padre y dos clases almer y argoniano que heredan de ella. Vemos en su código que nos encontramos con la misma situación del anterior. Aquí, por ejemplo, p sanador es un puntero de tipo sanador inicializado con un objeto de tipo Almer. Por eso cuando llamemos a la función hechizo, que se encuentra definida tanto en Salador como en Almer, se ejecuta la de Salador, por lo que acabamos de explicar hace un momento. Pero seguiremos profundizando en los próximos videotutoriales.